Arutan vive en todas las cosas. Arutan es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Por esa razón, el mundo fue siempre concebido como un gran sentir, como un gran espíritu, una gran perfección, de la cual todo emanaba, era sostenido, vive ahora y siempre nacerá y renacerá y nacerá y nacerá. Aunque el verdadero rostro de Arutam es una gran perfección, indistinguible sino solo perfección, contiene todo lo que existe. Si lo miráramos con una lente imaginaria y viéramos todo lo que lo compone, veríamos el flujo, el eterno flujo del tiempo, cómo todo se transforma, fluye y fluye. Permanecer en ese éxtasis no tiene algo así como una experiencia de cansancio. Es un gusto eterno en el que siempre hemos estado y permanecemos ahora también. Esa es la delicia, la fuerza vital que nos mueve en esta danza de los instintos, de los impulsos. Eso es estar vivo. Y por eso este mundo vive, es una energía inagotable, no se cansa, no concibe como algún esfuerzo en algo. Arutam está en todas las cosas, algunos permanecen, una experiencia distinta en su sensibilidad, se mueve más lento, otros son mucho más rápidos. Pero es la misma fuerza, el mismo espíritu, la misma delicia estática, que es lo que llamamos vida, estar vivo. Recordar esto es sanarse. No olvidarlo nunca es ser lo que somos. Oh, Arutam. Aquí te convoco con mi tabaco, con toda la fuerza de mis abuelos, que aprieta este tabaco. Todos estos años, estas edades de los hombres, caminando a las cascadas,
largos, angostos caminos nos llevan a ti, gran espíritu. Y aquí vengo a rogarte, a suplicarte tu consejo, a escuchar tu voz que en sueño me habla, me muestra, me dice cómo vivir. Ilumíname, guíame, oh, arútame esta vida, este camino, este sufrimiento ayunado, vengo a ti. Dame tu fuerza, arútame, tu voz canta en las cascadas. Aprieta este tabaco para que en camino misterioso me lleve a la fuente, me lleve a ti. Susúrrame, cántame, encántame, muéstrame a dónde caminar, qué hacer, cómo vivir. Abuelo, ten compasión de mí, abuelo, ten compasión de mí. Tabaco de los sueños, tabaco que me adormeces y tú, aruta, me susurras desde las entrañas de mi ser. Dame la fuerza para que todo tú muevas mi vida, para que mis instintos sean fuertes, consejeros. Para no perder jamás tu tacto sagrado. Oh, Arutam, escucha mi lamento tras estos días caminando en la cascada. Ya casi te veo, ya te vuelo en mi tabaco. No es hambre, sino la fuerza que me lleva en este tabaco, en este canoa, en este sueño, hacia tu consejo. Gracias por dejarme llegar hasta aquí. Gracias por darme esta oportunidad en profunda concentración, en profundo sueño, en profundo descanso de sumirme en ti. Ilumíname, oh Garuta, para que mañana tu voz en la cascada me despierte y el baño me haga grande. Oh. Desbórdame como el canto de la cascada, todo vida hazme.
y el tabaco es tu lecho, llamada casa, lecho, abrigo. Nuestros abuelos aprendían de las plantas. Tabaco era la gran planta, el gran maestro. Con él se podía sentir en pocos instantes el mundo entero en un solo sentir. Cantos tiene el tabaco, vidas. Ejemplos, encantamientos, todo es posible con el tabaco. Aprender absolutamente todo, ser cuidado, soñar, ver. Siempre acompañó al natem, la gran planta con la que se curaba, con la que se utilizaba con suma intensidad, sumir a un paciente en trance, a un aprendiz en trance para que pueda recuperar su tacto sagrado. Y purgarse y sanarse con fuerza. Ese era nuestro natem. La planta del floripondio. La planta de los sueños. La planta donde el hombre salta espacio y tiempo y puede ver el pasado, el futuro. Estas tres plantas eran la base del chamanismo. Back your back to my door.
Arutam es la vida. Todos nacemos de una gran perfección y este mundo es su expresión así como lo vemos ahora. Ese tacto delicioso nos mueve a través de los instintos y baña todos los torrentes, todos los canales, todo nuestro sentir, dándonos la fuerza, moviéndonos a través de nuestros instintos en total confianza, en total felicidad. Separarnos del mundo, separarnos de la vida, separarnos de Arutam. Y sostener esa separación en una constante resistencia, una agonía, en una tendencia oscura que nos consume. Mover nuestras vidas sin que nunca sea Arutam más, el que nos impulsa sin freno, sin cansancio. Moverse así, en cada dirección, es una tendencia oscura. En cada sentir, en cada pensamiento, y justificarlo y razonarlo y seguir encontrando alguna motivación para sostenerlo y continuar así. Son tendencias oscuras. Y con el tiempo ya no se ven. Tampoco se ve el gran espíritu. No se ve nada. Solo es una sombra. Los espíritus oscuros son esas piedras, esas tendencias hechas sólidas, asentadas en nosotros. Y eso es lo que el chamán intenta curar, diluyendo la resistencia, abriendo con la medicina la cual encanta y la embriaga, llevando el ser de nuevo hacia la ruta, abanicando la sombra, abriendo espacios donde sopla, limpia y donde pone aliento y fuerza. El chamanismo es un camino de curación y encontrar la ruta es también un camino de conocimiento. El sensak, la relación poderosa de maestro y arutam, es transmitida en encantamiento en la medicina. Después es activado, recantado y sopla su aliento y su poder en iniciación chamánica, transmitiendo el sensak y la unión con arutam o intensificando el tacto sagrado para que el paciente pueda recuperarse. Las tradiciones, las medicinas antiguas así curaban. Quizás no están específicamente a través de sensa y todo este concepto, pero siempre era a favor de la vida, a favor de la gran fuerza. Traer de vuelta al paciente,
recuperarla. Acecha de dentro y de fuera. Limpio, deja tus parajes para que así no haya miedo detrás de nada. Para hacer toda esta selva, para que tu carne sea toda barra. El arte de los instrumentos en el chamanismo es una parte esencial. Representan el poder, son utilizados como una forma artística de transmisión y acompañan el canto del chamán en unión con Arutam, en unión con el mundo. El instrumento más antiguo es el tumang, instrumento sencillo, pero una pleitesía a la música. Al mundo.
Sus notas son indefinidas, fluidifican la visión, hacen suave la experiencia de la medicina y movilizan todos los órganos para facilitar el reposo en su estado natural. Tumang, Taer, el violín de dos cuerdas, la flauta, son instrumentos utilizados con maestría para sentar la mente en esa suavidad, para facilitar su transición hacia esa unión con el infinito. Requiere gran inspiración, requiere gran capacidad y requiere de que el Ubishin sea el primero en trance, en unión con Arutan, para que cree todo un camino de belleza a través de la música, que guíe al paciente, al neófito, al estudiante, hacia ese estado de unión, en esa gran perfección.
¿Dónde está el mundo que mis abuelos caminaron y sus ecos suenan en mis sueños? ¿Dónde caminaré en la confianza de ser libre y la profunda emoción del misterio? Nunca más beberé agua de las piedras. Nunca más me encontraré en la soledad con un animal en el río. No acepto ver las mismas caras siempre. No voy a comer algo que no sepa tierra y su estación sagrada. La luz y el fuego es mi calor y claridad. El viento es mi hermano. El aire lleva la bendición de mis abuelos árboles hacia el cielo, donde alzo la cabeza para aprender. Y en esta tierra yo nací, dotado de la gloria de Arutam. Ningún paso doy en la soledad, sino en la unión de la vida y el sentir. Oh, Arutam, tú alzaste nuestros brazos de la tierra para cuidarla y ser padres de todos los seres. Llenaste nuestro corazón de amor,
para que moviera nuestros actos en la más delicada ternura. Cantaste nuestros caminos para que la verdad siempre sonara por doquier. Fueran las voces de los hombres y en la naturaleza que extiende su poder. Tabaco, me adormeces. En la luz de tu todo veo, silba el viento, y la maestría lleva a ese aliento. Así me curo, así me curo. Pasto profundo, vacío, helado, helado titilas allá al final de los tiempos, regresando como luz tierna, tierna luz que hace posible el milagro. Vida nace y todo acaricias, ya sea adentro, ya sea afuera. Vasto vacío oscuro, oscuro pisas en la selva, y oscura es tu huella invisible. Poder, estás ahí, pues la luz regresa en tu milagro, y dos estrellas me miran entre las hojas.